más de la pantalla de América. Comienza tu plan de domingo por la noche con la visita de Valeria Massa y sus hijos. Además, vuelven los cocineros argentinos para hacerles el plato de su vida a esta familia numerosa. También prepárate para enamorarte con el musical de novela con Mommy Jardina. Y como si fuera poco, Rodrigo Tapari canta en vivo. Con ustedes el conductor estrella del fin de semana, Fer, Fer, Fer Dente. Sí, la mano loca y está. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, día domingo, el mejor plan antidomingo que tenés para terminar el fin de semana y arrancar la semana mejor. ¡Pum! Para arriba, Dios mío. Cuántas repercusiones más lindas que tuve del programa de la semana pasada. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir ahí. Hoy tenemos reacción en vivo en el canal de YouTube de Jotax. Sí. Jotax Digital. Está la hermana Beba reaccionando en vivo. Hermana Beba, puedes verme el look, puedes reaccionar a mi look. Mira, haceme un paneíto. Impecable. Ahí está. Puedes chumear desde ahí para vos, hermana Beba. Sí. Ahí está. Mirá. Te regalo. Si les gustó la apertura que tuvimos este programa, el programa anterior, les cuento que de mis amigos, ponémelo solcito, por favor, de Fiesta Forever, que están los martes a las 9 de la noche en el Gorriti Art Center. Los pueden ir a ver. Un show espectacular que se baila en todos y vienen acompañando en los musicales de apertura. Pero una de las cosas que me comentaron mucho, aparte del vestido de Katy el domingo pasado, sí. ¿Qué más? Fueron a ellos. ¿Sí? Que ahora los voy a hablar mientras te cuento que el programa que tenemos hoy va a ser una bomba. Ya te lo dijo el ruso. Sí. Tenemos a Valeria, tenemos a Mommy, tenemos a Rodri Tapari, los tenemos a ellos también, que se bailaron todos. Gladys y el Tano, mis reyes, mis cocineros argentinos. Acá que han traído esto de la fiambrería Jamón Jamón con sus 7 locales en Cava. Los encuentran en el Instagram, @jamonjamon. Porque esto va a ser para la tribuna, que ahora vamos a ir. Ahora porque vamos. Hoy tiene mucho que cocinar. Hoy tenemos plato de la vida de Katy, de Valeria y plato de la vida de Mommy. Vamos a ir a la tribuna, por favor. Sí, a la tribuna. Esto es jamón, jamón. Tomemos distancia y ponchemos lo que es esta. Vamos, ¿en qué programa te dan picadas? Se llevan todo. Es arriba. Uno por chico, ¿eh? Es uno arriba, por chico. Garren. Tremendo. Vamos, hay de todo. Ah, ahí. Qué planazo de domingo. Que arrancamos. Hoy tenemos cocineros argentinos. Tenemos todo. Tenemos un programa que es un lujo. Pero, por supuesto, no va a faltar la música. Ya está la banda armada ahí. Tiene una de las voces más potentes de la música argentina. Con sus sacos brillosos, encandila a todo su público y los hace vibrar con cada uno de sus temas. Hoy se pone al dente Rodrigo. El programa de los dos, sí, la cantidad de veces que acá, viniste. Bueno, ya está. Hoy ya hacen los PNTs, pero sí. Ahora ponen la versión domingo. Sí, tenemos bueno toda la banda que ha hecho. Ya la banda, esa ya. Va, hoy viniste con toda la banda. Un aplauso toda para banda, los maestros, por favor. Increíble que acaban de entrar. Espectacular. Estamos chochos de tenerte acá. Es gracias, un lujo, es un lujo. Tengo mucho para charlar, tengo mucho para hablar. Yo me emociono cada vez que vengo al programa, por más que vengo un montón de veces, siempre me emociona estar acá. ¿Por qué? ¿Te da alergia al piso? No, me emociona que nos tengan en cuenta, que nos dicen, que nos inviten, es hermoso. Te quiero un montón, te admiro un montón y siempre disfrutamos mucho. Aparte me dijeron que querías cantar conmigo, así que eso también me emociona. Obvio quiero cantar con vos. Voy a pedir el micrófono, se lo pedí a Fran. Gracias, Fran. Estás muy lindo. Y voy a cantar con vos. Y con esta banda maravillosa. Pero no porque te gusta tomar. No, porque se nota que no me querés. Ah, bueno, está bien. Y quiero que cantemos, porque yo me dedico al amor. Ahí va. Yo también me Por dedico eso, al amor. Vamos a cantar al amor. Exactamente. Son nos dedicamos Joaquín al amor Lucía. En casa, acá, en Noche al Dente. Dale. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico. Voy a tomar una cereza, quiero tomar, casi olvidarme. Que ya trae.
cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y ya no quedarme sin esperanza, sin esperanza tal vez. ¿Cómo dice? Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no me amas. Yo me dedico al amor. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Que tú ya no vas a ser y yo me dedico al amor. Una cerveza, y así olvidarme de quién, de qué, de qué. Y que se escuche aquí en noche al dente, y aquí esa trampa mortal. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme de aquella trampa. Cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y yo no quedar y ver. ¿Sin qué? Sin esperanza. ¡Dale! Sin esperanza tal vez. ¿Cómo dice? Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, que tú tengas ni marcha y yo me dedico al amor. ¿Qué? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces no hay más que hacer, y yo me dedico al amor, amor, amor. Dice, y porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al amor, 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 amor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Zamba! Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no iba a decir. Y yo me dedico al amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no iba a decir. Y yo me dedico al amor. Este domingo acá, vení, vamos al medio. Vamos. Tengo mucho para preguntarte ahora, pero una más. 70 más van a tener, no se preocupen. ¿Cómo le gusta la pachanga? Vamos a cantar con pachanga ya. Hoy tenemos a invitado especial también, sí. Después. En un ratito, ya vamos a hablar con él también. Pero contame lo de Daddy Yankee, que estuve viendo y estoy fascinado. Sí, bueno, estamos como súper emocionados. Nos sentimos privilegiados y bendecidos de poder estar en este evento tan maravilloso. Vuelve Daddy Yankee a Argentina. Nosotros vamos a estar tocando en vivo. Daddy Yankee va a venir a contar su testimonio de vida. Ajá. Y seguramente, obviamente, va a estar cantando sus nuevas canciones. ¡Hermoso! Así que... 24 de noviembre. 24 de noviembre, Estadio Chacarita Juniors. Sí, señor. Ahí vamos a estar tocando en vivo. Bueno, yo en un ratito afuera de cámara voy a dar entrega del micrófono de la banda Rodrigo Tapari, pero te voy a pedir que vuelvas a tu banda porque necesito que me cuenten, no que me cuenten, que me canten. Dale. Esta versión hermosa de La Fuerza del Engaño. Sí, que le mandamos un beso enorme. Enorme a la gran Marcela Morelo. Dulce, la más dulce del planeta, Marcela Morelo. Y vos en casa, ¿qué domingo querés bailar un poquito? Acá tenés a Rodrigo Tapari, dale. No sé.
Fechas de Rodrigo, Solcito, poneme las fechas de Rodrigo, que va a estar el 17 de octubre en el Quality en Córdoba, 24 de noviembre con Daddy Yankee, que lo contábamos recién, en el Chacarita Juniors, 29 en Radio City en Mar del Plata, el 6 de diciembre en el Gran Rex y el 12 de diciembre en el Teatro Mendoza. Está en ratito más música. En un ratito viene Valeria Massa acá, anoche al Dente con toda su familia, viene Momi Jardina, que vamos a cantar, vamos a charlar, vamos a hacer de todo. Pero antes, dame infama, ¿podés creer? Picadente. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó, tengo un mensaje re duro para Rodrigo? ¿Qué pasó? No, me repinchó. ¿Posta? Me pinchó mal esto. No, pero por suerte tengo un auspicio para el video. Oh. Porque, chicas, ¿quieren sentirse 9 veces mejor? ¿Quieren tribuna? 9 veces mejor, no una. Bueno, Collagen Full Life de, acá está, de Biderm Laboratorio, tiene 9 veces más energía, 9 veces más radiante, 9 componentes que la hacen bien a tu piel y a tu vida. Es el colágeno bebible más completo del mercado. Collagen Full Life. Tu piel a full. Conseguilo en Farmacia Zetner. Farmaciazetner.com.ar. Collagen Full Life te brinda 5 beneficios. Más oxigenación celular, más elasticidad para tu piel, más fuerza para tu piel y uñas, y refuerza tu sistema inmunológico. Collagen Full Life. Tu piel a full. Conseguilo en Farmaciazetner.com.ar. Líderes en dermocosmética. Cuando estaba por ir del grupo de los nocheros, en mi despedida, andaba buscando amigas, amigos que me acompañen en ese momento tan especial. Hay un amigo que me dice, venite a mi casa, comemos algo, hacemos una comidita. Y bueno, salió algo maravilloso. Ese amigo es un ejemplo de tesón, de buen compañerismo, de solidaridad, gran profesional, una voz maravillosa. Te quiero mucho, Rodrigo Zapari, te mereces todo lo que te pase. Lo amamos aquí. Quisiste asustar en un momento. No, vos... Era un video de Daniel Agostini, no mentira. Solo a vos porque tengo confianza, te hago ese chiste. No, sí, lo sé, amigo. Vos sabés que para mí tener a Quique en mi casa, o sea... Un grande, Quique. Hacer un asado para Quique era como... Es un grande total. No, es tremendo. Y la verdad que es como dice él, tal cual. O sea, fue así. Tenemos un amigo en común que es Milton Carballo. Que nos dijo para conectar ahí. Fue de la noche a la mañana, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y bueno, gracias a ese encuentro también, después me invitó para lo que fue su despedida en el Movistar Arena. Y nada, estuve por primera vez pisando con ellos, con todos los nocheros, despidiendo a Quique del Movistar Arena. Así que le agradezco de todo corazón que me tengan en cuenta siempre. Hermoso. Tribuna, queremos un tema más. Queremos, ¿no? Porque, ¿saben qué? Que en los domingos... Más romántico. Nunca nos falte Noche al Dente. Vamos con Rodri Tapari.
corazón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo. Estar con la banda, ¿viste? No, eso sin duda. Vos sabés... ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? No, vos te están hablando. Hasta al de blanco le gritan. Rodri, vos sabés que sos un tipo muy, muy... Recién lo vimos con Quique. Un tipo muy querido en el ambiente. Y tengo... una foto para mostrarte, me dicen por acá. Un par de fotos. Ahí está, mira. Ay, a ver, éramos tan chicos. Hagamos de cuenta que es Instagram y tenés que escribir el copy, ¿viste? Lo que va abajo de cada foto. Me vas a hacer llorar. ¿Qué dirías? Ahí, ¿qué ¿En escribís? ¿Ese momento o en este momento? Lo que quieras vos. El comienzo de una etapa en nuestra vida que nada, si volviera a ese tiempo, creo que no cambiaría absolutamente nada, aunque he tomado malas decisiones. Aunque he lastimado mucho el corazón de esa persona que ven ahí, creo que todo eso me llevó a lo que soy hoy, a lo que construimos juntos. En esa pancita está... En esa pancita está el amor de mi vida, mi hija Luciana, que hoy ya tiene 17 años, es toda una mujer, y que me ayuda a ella, a mí ahora. Es el motor de mi vida. Y obviamente mi esposa, que hoy, después de tanto tiempo, de tantos años, de tanta lucha, tanto dolor, tanto sacrificio y tantas ausencias, es la que maneja mi vida, es mi columna vertebral, yo digo, es mi representante, mi esposa, mi cómplice, mi todo. La reina. Yo soy fan de ella. Uy, mirá, cambio de foto. Ahí. Tiene su hinchada, Anto le gritan. A ver esa. Bueno, ahí ya están con Luciana, no, ¿verdad? No, mi vida. Y aparte me llena de emoción porque la cara de Luciana de chiquita es la cara de mi hijo Mateo. Son muy parecidos. Mira. Aunque son muy distintos personalmente. O sea, claro, sí, personalidad. Su personalidad, son muy parecidos. Tengo otra foto. A ver, ¿dónde llegamos? ¡Ay, Tommy! ¡Ah, míralo! ¿Cuánto tiene ahora Mateo? Tiene 3. Claro, mi amor. Es más, lo íbamos a traer porque él toca el güiro, él tiene su güiro, su traje y todo. Y iba a ser una revolución. Mira, que viene, dicen que fuerte. Se iba a colgar de las cámaras y se iba a meter entre la gente. ¿Estás preparado para la próxima foto? A ver qué viene, a ver qué nos toca. Me encanta esto que estamos haciendo. A ver. Ah, mi viejito querido. Ay, con papá. Y mi viejo me emociona, todo me emociona. Todo me emociona. Lo que pasa es que mi papá ya tiene 87 años. Él fue el que me impulsó siempre a... hacer lo que amo, hacer mi carrera. Y él me apoyaba en todo. Vos sabés que cuando a mí me llamaron para estar en Ráfaga, yo al principio dije que no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tenía otros planes. Tenía la ilusión de hacer una banda. Venía ensayando con una banda hacía 6 meses y tenía la ilusión de hacer algo propio. Y me acuerdo que mi papá me dijo, la tercera vez que me llaman para hacer el casting de Ráfaga, me dice, hijo, está pasando el tren y no lo estás tomando. Mm. Y,
y significaba siempre dejarlo a él. O sea, siempre todas las decisiones que yo tomé en la música, Popstar, Ráfaga, todo era siempre dejarlo a él, porque yo trabajaba con él, o sea, vivíamos juntos. Sí, sí. Entonces, siempre era... De eso. Y a él le importaba siempre mi sueño, mi felicidad, como todo padre, ¿no? Y aquí estás hoy. Así que siempre le agradezco a papá. Y nosotros, como hijos, queremos que sean eternos nuestros viejos. Sí, por supuesto. De alguna manera lo son. De alguna manera lo son. Vamos a seguir escuchando a esta voz maravillosa, este artista increíble que nos engalana la noche del domingo. Así que plan antidomingo este, ¿eh? Qué buen plan antidomingo que te armamos. El próximo tema está auspiciado por Betson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina. Disfruta lo mejor del entretenimiento con los slots, juegos de casino y las mejores cuotas deportivas de los principales eventos del mundo. A la hora de divertirte, hacelo responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Y recordá siempre que si sos menor, no podés jugar. Muy bien, ahora sí. ¿Sabés que esta canción la quería cantar mi invitado también? Me dijo recién. ¿En serio? Ay, pero lo tengo que presentar ahora. Y que venga ahora. ¿Lo presentamos? ¿Querés presentarlo vos? Lo presento yo. Por favor. Todo el mundo lo conoce haciendo freestyle. Pero ey, tiene. Fan número uno yo, ¿eh? Pero fan. Tiene una voz de cantante. Me caí de culo recién, así te alucinan. Lo digo, perdón. Alucinante. Así que quiero presentar en este programón de Noche al Dente conmigo. Con música. Ven decir, Russo, ¿quién se pone al dente esta noche? Russo, ¿quién se pone al dente esta noche? Es una estrella en el mundo del rap. Se metió de lleno en el género urbano y ahora la rompe toda junto a grandes de la música. Con más de 400.000 oyentes, hoy viene a cantar a dúo con Rodrigo Tapari. Hoy se pone al dente el genial Jasoni. ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Ahora sí, maestro! ¡Bienvenido! Jay Sony. ¿Te digo Jay? Sí. Yo sé. G de G. J J. Claro, es verdad. Hey Mena. Por J Mena. G Sony. Ah, what I love she. What address. I'm not very good with English. G, querido. Un lujo tenerte acá. No, la verdad que para mí es un lujo venir acá a cantar al lado de Rodri. ¿Cómo nace esta collab? No, porque en realidad yo vengo hablando con él hace un montón. Sí. Teníamos craneando cómo hacer una canción. De repente nace esta canción con Migrantes, con Nico Baldi. Yo recibo creo que el mismo mensaje que él. Che, esto me parece que quiere unir a estas dos voces. Sí. Y a mí me sorprendió porque yo lo había escuchado en alguna oportunidad cantando un poquito, pero cuando lo empiezo a escuchar... No. Tiene una voz increíble. Recién lo escuché en la profesora y quedé como... También canta así. Tremendo. Wow. Bueno, yo la verdad que a mí también cuando me dijeron, bueno, se sumó en el tema Rodrigo Tapari y me quedé como... Uf. Ahora, o sea, yo fue como una cosa de loco, pues yo me sumo al tema con Migrantes. Sí. Y me dijeron, bueno, vamos a buscar ahí, tenemos unas opciones para la colaboración. Cuando me dijeron se sumó Rodrigo Tapari, dije, tendría que haber grabado. Se alinearon mejor. Los sí, tengo mucho. Tengo mucho para que charlemos, pero tengo muchas ganas de escucharlos primero. ¿Con cuál vamos entonces? Vamos con esta que. Él la escuchó hace poco esta canción. Sí. Y dice, che, no me puedo sacar esta canción de la cabeza. Y recién cuando se enteró que la íbamos a hacer, te pide hacerla. Quiero cantarla. Bueno, entonces G. Sony y Rodrigo Tapari acá en Noche al Dente con Fue Difícil. Vamos, maestro. Fue difícil entender. ¡Johnny!
años. ¡Tremendo! ¿Qué pasó, Fernando? Pero... Ahí lo tenés. Lo tenés que terminar. Lo vieron todo. ¡Es tremendo esto! Che, no lo puedo creer. Quedé fascinado. Quiero escucharlos más. Quiero mucho. Un aplauso para esta banda espectacular también. En un ratito, mucho más. Rodri, Tapari, también Gisoni, que vamos a charlar un montón. Pero ahora tengo que ir a presentar a mi invitada, muchachos. Bueno, ustedes me esperan acá un segundito. Te esperamos. En un ratito acá seguimos. Acá. Vos sabés que acá, Noche del Dente, tenemos un programa, pero ya viste cómo arrancó, no sabes todo lo que se viene. Y viene el momento de ella. Ajá. ¿Qué? Ella yo la respeto, yo la admiro, pero vos te pensás que yo... ¿Qué, Fernando? No hice que la Universidad de Massachusetts... ¿Cómo? En asociación con la Milano Instituto Facultad, es de Italia hoy. Claro. La intercolegial, ¿la investigará? No, minga. La investigamos. Tenemos algo para decirles. Ella es como dueña de las pasarelas. Sí. Pero cuando ella se cansa de desfilar... ¿Qué pasa? No, ella revuela los tacos, se pone el acolchado y cruza la vereda. Siempre por la senda peatonal. Siempre por ahí. Nivel. En patas. Y ella dice, ¡ay, me agoté! Necesito ir corriendo a descansar a la playa. Ah, mirá. Sí. Super chivo. Si yo hago esa pose, quedo duro, el ciático me queda la miseria. Porque Valeria descansa, sí. O sea, viste, nada de reposera de plástico. Lo que sí tengo para decirte es que aunque esté súper cansada, nunca deja de lado el orden de la casa. Vamos a charlar sobre eso también. Es muy exigente con eso. Aunque esté la casa patas para arriba, ella siempre hace que todo esté impecable. Cueste lo que cueste. Espera. Sí. Ahora sí, Ruso querido, ¿quién se pone al dente esta noche? Ella es la número uno de las pasarelas. Es una super mamá y una super modelo que camina como nadie. Hoy se pone al dente Valeria Massa. ¡Bienvenida! ¡Ay, Dios mío! ¡Adelante! ¡Ay! ¡Nueve macho! ¡Nueve macho! ¡Machi! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Ay, pero qué honor! ¿Viste la tribuna que tenemos? Todos los días están contratados, vienen a casa. Cuando Valeria se levanta, aplaude. ¡Bravo! ¡No, es tremendo! ¡Claro, es así! Mira, vamos a hacer la prueba con la tribuna, vení. A ver, ¿qué onda? Yo les digo, Valeria tiene que volverse loco. Yo voy a empezar a hablar, pero de repente sigo la palabra Valeria, todos tienen que enloquecer. Resulta que ayer estaba comiendo un sanguchito de miga y de repente veo, leo un papelito y agarro mi teléfono, Valeria decía. Cuestión que cruzo la calle y me encuentro con tres amigas mías. Estaban Marina, Carla y la otra no me puedo acordar el nombre. ¿Quién era? Valeria. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Valeria Massa con nosotros! ¿Sabes qué me pasa con vos? Que te veo, ¿viste? Esos mega cantantes que cantan el feliz cumpleaños y hacen que los cumplas feliz. Yo la veo a Valeria que entró de allá para acá y fue el Fashion Week. O sea, te desfila todo. ¿Podemos desfilar juntos? Vení. Quiero desfilar desde allá para acá con vos. Vamos. ¿Cómo la llevas esto? 5, 6, 7 y... Esta me gustó. ¿Cómo hace para no pisar los flecos? Ay, bueno. ¿Cuál es la gracia? Es como que tirás un... Moverse, movimiento, no, claro. A ver, mucho movimiento de cadera y también cuando vas caminando, medio que pateas un poquito. Vas tirando como la tirada. ¿Estos zapatitos son de los nuevos? Ay, son Pepes nuevos, Valeria. Contame de esto, por favor. Contame de este nuevo emprendimiento. Sí, acabo de sacar una línea de zapatos, así que feliz. De zapatos y carteras. Así que nada, muy contenta. ¿Cómo se llama la línea? Valeria Massa. Valeria Massa, perfecto. Shoes and Bags. Hermoso. Shoes and Bags, en las mejores zapaterías del país. En la pantalla lo estamos viendo. En todo el país está, sí, la nueva colección de zapatos. Así que bueno, nada, me encanta porque es un poco... Hace ya años que vengo
nada, con el desarrollo de la marca, te tengo anteojos, ¿en qué tengo te metes? Bueno, eso ya sí, recontra, pero y te ahora metes en el diseño, te metes en la comunicación, en los materiales. No, todo lo que es la creación del producto. Sí. Tiene que ser algo que realmente me identifique, algo que yo use, y es como que siento como que comparto algo mío, ¿entendés?, con las mujeres. Viste que los diseñadores igual dicen que a veces no siempre les toca diseñar algo que les gusta a ellos, porque también tienen que diseñar algo que les guste como a la gente. ¿A vos qué te pasa y cómo te llevas no, con eso? No, yo pongo mucho mi impronta, obviamente pienso, trato de empatizar con la mayor cantidad de gente, pero sí creo que cuando pongo mi nombre tienen que, y la gente lo tiene en la mano, tiene que sentir que tiene algo mío, se tiene que identificar con algo. O sea, a mí me gustan mucho los brillos, colores. Bueno, por ejemplo, yo uso bastante taco, pero... hay mucho de la colección que es como taco cómodo. Yo no sé por qué no le sumas. Hay zapatos, hay bolsos. ¿Qué más querés que haga? Galera, mami, por supuesto. Eso se lo dejo a Gabriel. Le voy a perdonar la vida hoy. Porque eso hoy vino. Hoy no lo voy a molestar. Pero sí voy a molestar porque en un ratito se van a sumar tres de tus cuatro criaturas aquí. El cuarto no, porque está en Madrid, que le mandamos un beso. Le mandamos un beso a Baltasar, que está en Madrid, que nos está mirando. Y Benicio en un ratito van a estar acá en el living. Vamos a conocer en profundidad a la familia Massa Gravier. No sé si vos vas a conocer la familia Gravier en profundidad o nosotros, que vamos a conocer a vos en profundidad. ¿Por qué? Y porque esta familia es tremenda, puede pasar de todo. Yo ya no amo, me hago cargo de lo que pase acá esta noche. Yo te digo una cosa, pero dame infama. ¿Eh? Picadente. Sí, Valeria, te suelto el brazo y todo. Ay, ¿qué pasó? Sí. No, está todo bien. Me tengo bien. Que preocupar. ¿No sabés que acá, yo ya, el año pasado viniste, era mi primer año, el segundo año, sí. Yo ya no soy más ese pichón. Yo ya entré, agarré como el sabor de la televisión. Ah, okay, el sí. Domingo es un domingo sangriento. Sí. Y te estuvimos investigando un poco y tengo una foto acá. A ver. No te quiero exponer al aire. ¿Qué vas a mostrar? Pero... Marina antes, pero esto no te lo conté. A ver. Uf, cuidado. Yo acá lo que veo... ¿Está Luis Ventura en el control para ayudarme? Ah. Sí. Luis. Dice, acá son dos mujeres. ¿Sos vos? Esto es del pasado de Valeria. Yo no sé si... Valeria no tiene pasado. Bueno, parece que acá no sí, Valeria. Hay no tiene memoria tampoco. Bueno, acá te la vamos a refrescar. Son dos mujeres. Uf, acá veo mucha competencia. Está la familia acá. Veo una rivalidad. ¿Sabes qué veo? Somos una familia competitiva. Una sonrisa falsa, fingida, impuesta. Como cuando sonreís, pero estás ahí. Mirá lo que es esta foto. ¡Ah! ¡Tremendo! Claudia Schiffer y Valeria Massa. ¿Cuándo? ¿Qué es esta foto? Esa foto fue la primera vez que trabajamos juntas, que hicimos fotos juntas. Antes de todo lo que vino después. Para Harper Bazaar. Hay un ruido sonando, chicos. Ahí está, perfecto, ese fue. Es Claudia que te está mandando señales. Sí, se enojó. Es ella. Está por algún lado. Quiero recrear un poquito para esto. Y vos, ella lo posteó hace poquito esto en su Instagram, ¿verdad? Sí. Como que lo recordó. Sí. ¿Y vos qué le pusiste? Y yo le tenemos puse... Tenemos que jugar. Claro, tenemos que terminar el partido. Bueno, decime para cuándo que, y dónde y para seguimos. Para que no estés oxidada, que pase la mesa de ping pong. Vamos a preparar un poquito. Mira, no, te doy esto. No, y aparte, Valeria... ¿Vos te vas a disfrazar de Claudia ahora? Yo no podría ni con parrilla poniéndome una prótesis, parece. ¿Vos por eso estabas preocupado por mis flecos? Está porque... pinchada esta pelota. Es mini ping-pong. Yo soy... Bueno, dale. Nunca pensaste jugar al ping-pong vestida así de alta costura con tus zapatos, Valeria, chicos, ¿verdad? Chicos, ¿confían en mí? Sí. Vamos. Sí. Vamos. En mí ni les pregunto, porque no hace falta ni que sea. Ya saben. Nivel. Sí. Dale. Me da risa, me dice, jugale despacito, se cree que yo juego bien a esto, hijo, me va a tener de hijo. ¿Saco yo? Dale. Hacela picar, dale, Fernando. Ahí está, mira. Ahí ya. Bueno. No, pero para uno. Hay que, es muy chiquita es la muy mesa. Es muy chica, es petit, es como una cosa, es como bueno, un de cóctel. Ahí va. Ahí ya. Ahí la cagué yo, no, sigue acá. Uno más. 2-0, Valeria, ¿sacás vos? Guardo la pelotita. Sacá vos. Esa, mira. Ahí vamos. Ahí va, dale. ¡Ah! 1-0. Saco yo. Para. ¿Qué? Es competitiva. Ya te digo. 2-1. 2-1, dice. Gana. Bueno, es el primero punto que llega a 3. Sí. El primero que llega a 3, si no nos quedamos a casa. Sí. Voy. ¿Dónde está la tribuna? ¿Dónde estoy? ¿A qué cámara? No sé cuál es mi cámara. Ay, ¿me estás mirando? ¿Qué te pasó? No, un segundito, ¿eh? Ay, ¿qué vas no, a hacer? Esto es trampa. Me quiere desconcentrar. Estoy recaliente.
No, Fernando. Vamos, Balchu. No sé, no sé qué dijiste. Uy, me emposeyó Claudia Schiffer. Voy. Sí. Dale. Me va. ¡Ay, no, Balchu! Dos a dos, dos a dos. Gol gana, gol gana. Oh, no, Claudia. No se hace eso de desconcentrarme. No, hablar, no, cada uno, con, cada mago con su varita. Es no, una para, masa. Para, este no, bueno, segundo saqué. Che, me dieron una paleta que está rota. Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Vamos. Toma, Claudia. Toma. Bien. ¡Ganadora! Bueno, ya sabemos cuando vayas a venir. Dejémoslo acá. Para, ¿cuál bien. Es el premio? Nos ganamos una mesa de ping-pong, chicos. Sí, para la familia Gravier. No, el premio más lindo que a mí me podrían hacer. Sí. Yo te lo voy a hacer a vos. Que es ir a la cocina que tenemos hoy, mis cocineros argentinos. Amo, que son unos cocina. Grosos totales. Mirá lo que está, está Gladys y está el Tano. Le voy a dejar que los saludes acá, que se encuentren. Yo ya los vi antes. Bellísima, ¿cómo estáis? Yo ya los vi hace un ratito. Bellísimo. Yo te cuento una cosa. Sí. Puedes hablar en italiano. Sí, tranquilamente. Pero te cuento, este año también incorporamos sí. el plato de tu vida. ¿Te acordás que el año pasado sí. tuvimos el disco de tu vida? El plato de tu vida. Y vos has elegido una torta. Yo elegí una torta. A ver, contame esto. Es más, elegí no una torta, la torta. La torta Valeria. Emma, ¿cómo es la torta Valeria? Vamos, ¿cómo es la torta Valeria? Explícate. Digo, la torta Valeria. Explícate. Se llama torta Valeria. ¿Por qué? Porque yo la hago siempre. O sea, la probé hace muchos años. Me encantó. Me ¿dónde pedí la probaste? La ¿te acordás? Sí, en la casa de alguien que conocía, de una amiga que conocía. ¿De quién? No. Acá en Argentina, tranquilo. No, una torta con todo este dulce de leche no puede ser. Historia puede ser en la casa de Meg Ryan. Sí, pero no conocen esta maravilla, ¿no? El dulce de leche. Es verdad. Entonces la probé, me encantó, pedí la receta sí. y a partir de ahí la empecé a hacer. Y desde hace muchos años, que siempre que hay una celebración en mi casa, hay torta Valeria. ¿Una masa? Una masa. Team dulce, team salado. ¡Bravo, bravo! Yo soy, creo que soy más team salado. Team salado. Sí, o sea, a mí me das un tostadito de jamón y queso y me matas. Pero no te podía pasar la receta de hace. Contame, contame, Gladys. Va bene, cocini, va bene. Va benísimo. Va benísimo. Mira, húmeda la torta. Además, es súper fácil, es súper fácil. Le doy la receta. La masa es tipo entre un brownie... y una marquise. Sí. ¿Cómo le hiciste, Gla? Mira, lo vamos a hacer, mira. Tengo los ingredientes. Porque... Te los voy diciendo para que la gente piense que... Exactamente. No es que... Acá. Ah, mira, vamos sí. a arrancar 200... con huevos. ¿Cuántos bueno, huevos? Bueno, arranca, 6 huevos. Sí. Ah, entero. Mientras ya pones 6 huevos, nosotros lo que hacemos es derretir la manteca, 200 gramos de manteca y 8 sí. barritas de chocolate negro. Sí. Derretimos todo, juntamos. Sí. Qué bien que te sale romper los huevos sí. a vos, ¿eh? ¡Bravo, eh! ¡Es artista! ¡Artista! ¡Especialidad! Mamá rompe los huevos, chicos, ahora le voy a preguntar. Seis. A tus hijos le voy a preguntar. Basta. Dai. Bati, bati, ahora es bati. Intanto io metto hay un ruido. Ahí está. 200 sí. gramos de azúcar que aggiungiamo a uova. Ma dai, è questo. Brava. Vai, 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 vai. Vai, sbatti, sbatti le uova. Sbatti. Dai, forza. Me da cosa, no, dai. Non tengo cose. Rompi, tengo rompi. Un traje lindo. Rompi le uova. Ahí te faltó romper. Rompe los huevos, hijo de puta. Claro, vale, pero cuando uno lo rompe, lo tiene que romper bien. Ahí dale. Va, sí, perfecto. Esta ahí es. Va. Va bene. A ver, quema sí. ahora. Bueno, y ahora ayúdame, le pones ahí una... acá ya te suelto. No, primero esto. Primero el chocolate. Entrego a ti. Dale, hay paura. Entonces ahora unimos esto. Vamos, sí. de a poquito. Y es una torta apta celíaco, no. me contaba. Sí, ah, claro. ¿Por qué? Porque a mí me habían pasado la receta original con harina, sí. pero yo cambié la harina por la maicena y entonces sí. así tengo varios amigos celíacos o siempre que la haces en una comida bien, sí, lo mejor. Hay algún celíaco y sabes qué la puedes hacer vale contame una cosa a dónde te lleva viste que la comida nos transporta con las emociones con, a dónde te lleva dónde va mientras agregas la maicena. Y yo voy mucho, a mí me encanta. Para mí, la cocina es el corazón de la casa. ¡Brava! ¡Amo! Sí. ¡Aplauso! ¡Brava, brava! ¡A razone! ¡A razone! Sí, sí.
La cocina es el corazón de la casa, es por donde todos pasan, todo pasa. Yo paso mucho tiempo en la cocina, me encanta. Creo que todo lo que sale de ahí tiene que salir con cariño, amor. Para mí, el cocinar es una manera de dar, de demostrar afecto. Sí. Entonces, me gusta mucho y esto viene desde muy pequeña. Yo me acuerdo de estar en la casa de mis abuelos paternos. Nosotros vivíamos en Paraná con mi madre, sí, mi padre, claro, mi hermano. Y entonces, un beso íbamos a tu madre. Íbamos a Rosario a visitar a los abuelos y me acuerdo del domingo, mi padre era cuatro hermanos varones, todo, era como la gran familia, la familia italiana, sí, los más. Y entonces me acuerdo de estar así, yo era pequeñita así, y estar con los ñoquis, ¿sabes? Con el tenedor, justo hoy. Y dándole a los ñoquis y el abuelo preparando la salsa y nosotros que íbamos y metíamos el pancito. Y todos gritaban, ¿no? Y todos gritaban. Un casino de la Madonna. Ahora, si yo quiero hacer una torta en casa, por ejemplo, ¿no, Gladys? Como esto que dice Valeria, que es verdad, la cocina es el corazón de la casa. Tengo amigos que vienen, hoy fue domingo, digo, para el fin de que vine, digo, la próxima le voy a llevar a mi suegra y tomá, vas a ver, la nuera va a caer con la torta. Pará, en 40 minutos estás comiendo. Es totalmente. Eso, tres tips para que no te falle. Digo, por ejemplo, acá hay que agregar despacito los sólidos. Mira, es tan fácil la torta que es fácil. Solo mezclar. La única clave es no pasarse de horno. Exacto. Es eso, nada más, porque el chocolate se quema y te queda duro. ¿Cuchillo y sale seco? No. Es más, ¿viste? Son 15 minutitos de horno cuando vos ves que la tocas y movés así un poquito y en el medio todavía se mueve, sí, ahí igual, la sacás. Tengo una duda porque acá me parece que hay algo que no... Yo no sé si esto pasa a bromatología. No, a mí me da cosa. A ver. Opa. ¿Sabés que yo ¿cómo está eso? Como es tan líquida, a veces se cae. Entonces se cae el pongo. ¿Qué cosa? Bueno, buenísima, dale. No me retes porque cuando como se entiende todo. Te voy a decir una cosa. En un ratito vamos a tener de todo. Y hoy tenemos programa espectacular. Seguimos con Rodrigo Tapari. Va a venir Momi Giardina. Va a estar un programa de domingo divino. Pero me voy a llevar a Valeria para el living. Llévela. Ahora vemos en un ratito. Gracias. Porque hoy nos vamos a dar el lujo de tener una entrevista, casi familia completa. Sí. Hace muchos años que no hacen una entrevista juntos. Así que los hijos de Valeria Massa, por supuesto, están auspiciados por mis amigos de Leiva Joyas, que compran tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 137 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Valeria no vino sola. Hoy tenemos a casi toda la familia Massa Gravier en Noche al Dente. Porque sí, somos un programa muy familiar. Adelante, Taina, Tiziano y Benicio. Bienvenido. Hola. Por favor. ¿Viste qué tribuna que tenemos? Sí. Parezco uno más, ¿eh? 19 añitos. Somos cuatro pibes. Paso como un Gravier más. Escúchame, yo como poquito, mentira. Vamos, Livín. Por favor, bienvenidos. Qué lindo que estén acá. Les presento a vuestra madre. Diosa, venga acá. Ay, qué lindo. Hola, mi amor. Qué divertido. A ver. Qué cosa más bonita. Tengo mucho para hablar, tengo mucho para preguntar. Vamos en orden. ¿Cómo andan los muchachos? Y está ahí acá acompañando a mamá en la tele, en las notas. Espectacular, imagínate. Acabamos de ver un partidazo de ping-pong. Eso, bárbaro. Eso fue bueno. Nosotros escuchamos lo que dijo. Yo la entrenaba de chico y jugábamos. Sí, en casa hay mesa de ping-pong. Es una casa competitiva. No te dijo. No, no me lo dijo. No dijo nada. Se la quedó guardada. ¿Es una casa competitiva en el deporte o es una casa donde los hermanos ejercen cierto tipo de celos? No. ¿Celos? ¿Para qué celos? No, entre hermanos, ¿viste? No, celos no. Bueno, eso te dirán ellos. No me parece. Pero competitiva sí, porque... No. O sea, no, pero competitiva sí, en el buen sentido. En el buen sentido. Para mí, es que...
yo siempre digo que a veces la palabra competitiva tiene mala fama. Mala fama. Sí. Y yo creo que no, yo aprendí a competir en la pileta, en natación, sí, en el deporte. Y para mí la competencia es siempre superarse a uno mismo. Y creo que eso lo hemos inculcado tanto a Alejandro, que también ha sido deportista, Pumita, y hemos usado mucho el deporte, claro, como, bueno, forma de educación. Justamente, Tiziano, campeón de sudamericano. Sí, llegué justo el fin de semana pasado de Chile, que nosotros en Sudamérica competimos desde agosto hasta septiembre, lo, claro, que es la Copa Sudamericana. Ahí está la foto, buena foto. Era tremendo. La Copa Sudamericana. Y bueno, y justo volví y salí campeón de la Copa Sudamericana, así que muy, muy contento. ¿No te da, no te da pánico? ¿No te da mucho miedo? Me da mucho miedo. ¿Miedo? No. Y no, o sea, es algo que la velocidad la vamos entrenando mucho. Ajá. Bueno, ahora, en agosto estuvimos en Chile compitiendo unas carreras de velocidad y ahí llegamos a 130 kilómetros por hora. Sos como el Colapinto de la nieve. Estos resultados a él ahora le dan, bueno, la posibilidad, bien, de competir en la Copa del Mundo. Exacto. Que es como la Fórmula 1. No, 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 por eso, el Colapinto de la nieve. Ahí vamos con... Leí, qué bien. Para. Vamos toda la familia a representar a Argentina, aparte. Vamos, hermoso, a ir con la bandera. Vení. Vos estás incursionando en el modelaje, seguís, vos tenés 19 años. ¿Sabes? 19. Uno de los más pichones. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Te copa la moda, el modelaje? Sí, hace ya 2 años que estoy en una agencia, Lo Management. Ajá. Y la verdad me divierte mucho, o sea, no lo veo como un trabajo full time, pero, ajá, me parece muy divertido. O sea, estoy ya... ahí tenemos fotos. Wow. Desfilé en algunas marcas, hice algunas campañas y la verdad es sí, o sea, me parece muy interesante. Obviamente que no lo hago en un punto como mi madre, pero bueno, o sea, voy paso a paso. ¿Pero madre da consejo de la pasarela o dos? No tanto, no, no tanto como ¿se lo guarda? Que... como el que debería. Como que debería, sí. Ay, sí, para, no lo hemos practicado en casa, no, caminando de pasarela. ¿En serio? ¿O no? Sí, ¿o sí, no? Sí, muy poco, muy poco. Muy poco, es verdad, pero bueno, antes de un desfile, en algún... ay, de último momento. Tengo uno o dos consejos de ella que como son de los pocos que me ha dado, me los acuerdo, pero... Por ejemplo... Y bueno, pero algunas cosas con la caminata, la actitud, un poco como, sí, como ella la verdad que con todo eso actúa muy bien, porque es como que lo muestra muy bien y es difícil para mí adaptarlo. Mucha cancha. Hace poco tuvimos un desfile, fuimos juntos. Sí. Y volvimos a casa y yo tuve una discusión con ella. Porque, opa, yo le dije, puede ser que seamos tus hijos y que no nos expliques cómo caminas. Yo camino peor que él. O sea, yo menos cosas de modelo que él. Hice algunas cositas, pero calculo, yo creo que soy bastante malo para desfilar. Y dije, no puede ser que sea tu hijo y no sepa cómo desfilar. Claro, yo solo me acuerdo una vez que practicamos, que era muy, muy chica y capaz le iba y le robaba los tacos, claro, y quedaban gigantes. Y solo me acuerdo del tip de los hombros. Hombros así para atrás. Hombros para atrás. Entonces, es lo único que me acuerdo. Y después nunca más desfilamos juntos. Es bueno, con Taichu ahora un ratito vamos. Bueno, vamos, porque vos ahora no querés desfilar. Vamos ahora a cantar y bueno, porque ella es artista. Bueno, igual tenés una artista divina. Igual, cabe destacar que todo esto, además ellos estudian, ¿ok? Estudian, están en la universidad. Bueno, lo otro también es por un favor. Estudio, Valeria. No, porque quiero decir porque... Después dicen, ay, ¿qué hacen? ¿Cómo que hacen? Mira, además estudian, no, para ser parte, profesionales. Exactamente. No, sino acá. Sí, no, ya veo, ya me van a contar del general después. Contame dónde estuviste cantando en Marbella, por favor. ¿Cómo estuve fue eso? Cantando en Starlight, que es un festival, sí, en Marbella, que vamos desde que somos muy, muy chicos. Ah, ahí está el ahí video. Ahí estamos viendo. Y... a ver, para, escuche un poco, escuchemos un poquito. ¡Súbele, Sele! Porque me faltó tiempo para superar. Te brillan los ojos. Es, recién charlábamos un poquito afuera del aire. Es como que encontraste tu vocación ahí, ¿verdad? Hay algo como... sí, hay algo que me mueve, pero cielo y tierra cada vez que me subo a un escenario o estoy cantando una canción o, no sé, subo a mi cuarto y me pongo a tocar el piano y ya todos mis problemas se van. Es como que me despejo por un rato. ¡Qué hermoso! ¡Qué suerte poder encontrar la vocación y tener un espacio con, en este caso, tu familia que, como me contabas, te acompañaban y te apoyan y que lo puedas hacer. Y creo que eso también te hizo crecer mucho, ¿viste? Como se te ve, uno se pone como más maduro, sí, con esto. En un ratito vamos a cantar, en un ratito vamos a hacer de todo. ¡Muy bien! Y es al hilo. Arranco. Bueno, te la tenés que bancar, ¿eh? ¡Ay, qué miedo, chicos! Porque voy con tus hijos. Vamos. Defiéndanme, con ellos. Chicos. Chiquis. A ver. Picadente. Opa. Voy ahí por esta. ¿Es verdad que Valeria es una mamá obsesiva con el orden? Ah, mira. Para los chicos.
Sí, pero justo con el orden más papá. Más papá, ¿eh? Ahí está, sí. ¿No? Díganlo. Con el orden más papá. Un padre obsesivo. Con el orden más papá. Sí. Sí. Pero terrible, simetría, tox totales. Se mete en los cuartos de ustedes, sí. Como eso. Sí, sí, y de la nada ve una pilita de ropa y es... Si no guardas esa pila de ropa, mañana no salís. Pero eso de mamá es mi cuarto, cierro la puerta y no se ve... No, poco. Bien. En el momento en el que lo abriste, la encontré de vuelta y digo... La puerta... No, les doy la alternativa de... El cuarto tiene que estar ordenado. Les doy la alternativa que, ¿sabes qué? Si no te gusta escucharme, abrí el placar y meté todo adentro del placar. Claro, no, el placar no lo abro. Pero el cuarto tiene que estar ordenado. Ahora, hablaban de la puerta, que es un tema en las edades de ustedes cuando viven en casa. Benicio está de novio. Yo estoy de novio. ¿Vos, Tiziano, o no? No, yo no. Perfecto. ¿Hace cuánto estás de novio, Benicio? Yo estoy de novio y esta semana cumplo 2 años. ¡Ay, ay! Vení, ¿cómo es Valeria como suegra? Uf. ¿Para qué la tenemos que traer a la novia? ¿Para qué? Contame, ¿dónde está vos, Tiziano? Usa. Él es el que está de novio. ¿Qué diga? No, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. O sea, ¿La puerta se cierra en casa o no se cierra en casa cuando no, viene? Yo respeto el límite, yo respeto en la casa. Entonces, yo está bien. Está bien. Sí, se cierra la puerta. Está bien. Sí, está bien. Obvio que está bien. Está muy bien. Yo también cierro la puerta. Ah, mirá, Valeria. Obvio. Hay que tomar la puerta de llave. ¿Alguno con intención dice vivir, de abandonar el lío del hogar? No. Por ahora no. Ya firmamos contrato un par de añitos más. Perfecto. Pero para, Baltasar ya se fue. Tiziano no está en casa. O sea, 9 meses al año no está en casa. Sí. Bueno, porque con el tema del esquí viaja permanentemente. Con lo cual está, pero no está. Sí, sí. A vos cuando te pasó la situación tremenda que fue en Rosario, ¿estabas con Benny o estaban los dos? A mí me llamó mucho la atención como lo ordenado que fuiste para como ordenar todo lo que había pasado y comunicarlo y expresarlo siendo muy chico, porque digo, si bien ahora tenés 22, digo, fue, ¿qué eras? Tenía 20, sí. Tenías 20, digo. ¿Cómo hoy más grande, digo, que seguís como pensando en eso? ¿Tenés algún tipo de reflexión? No, bueno, gracias igual primero por lo que me decís. Obviamente fue algo que hablamos muchísimo en casa en su momento. A mí lo que me sirvió fue entender que no fue una situación en la que elegí estar, sino fue simplemente algo que pasó. No siempre podemos controlar lo que nos pasa. Somos muy afortunados en muchísimas cosas. Y bueno, me tocó justo vivir este episodio que fue medio malo. Bueno, malísimo. Sí, pero bueno, nada. Me intenté recuperar de la mejor manera. Después de la operación, tuve que ir al kinesiólogo para poder abrir la boca de vuelta durante 1 o 2 meses. Claro, pues la mandíbula aparte es una zona re difícil de recuperar. Y me ayudó muchísimo la vuelta al deporte. Como que quería volver a competir lo antes posible. Quería volver a representar al país lo antes posible. Entonces eso me dio como un norte y... Y bueno, nada, eso fue lo que me hizo volver a estar bien. Y bueno, y después creo que pude dar vuelta a la página bastante rápido y bueno. ¿Te quedó cosita ahora cuando salís? ¿Viste que es como te caes del caballo? ¿Viste? Como... Sí, sí. Soy un poco más precavido con algunas cosas. Capaz que antes, no sé, no mencionaba algunos peligros que puede llegar a haber, pero no, estoy bien. Hermoso. Sí, te ves espectacular. Gracias. Te veo acá, madre orgullosa, babosa. Digo, como digo, han hecho un trabajo... Increíble, son 2, 3 y sé que los 4, divino. Sí. ¿Cómo estás vos hoy? Digo, ya los ves ahí que empiezan como a tomar su propio camino. ¿Te dan ganas de conectarte más con tu carrera todavía ahora? Digo, como, ¿en qué momento te encuentra esto? Mira, me encuentro en un momento que yo soñé mucho, ¿viste? La de disfrutar de la familia. Hoy los veo con un orgullo enorme porque uno ve como... ¿no? Todo el tiempo que le dedicamos, todo el amor que pusimos con Ale en ellos y todo, es como que da sus frutos. ¿20 y cuántos? 26 de casados. ¿26 de casado? Y, sí, más 8 de novios, así que sí, hace 34 años que estamos juntos. ¿Eh? No, qué buena foto. Mira, éramos bebés ahí. ¿Charlan esta cosa como del nido vacío? ¿Existe ahí esa? Es como qué va a pasar cuando... Y sí, a Ale lo sufre todavía un poco más. el tema de que los chicos se vayan. Bueno, que no vos te fuiste muy y él organiza joven también, como ¿no? Él, yo me digo, fui como a que vos entendés un poco lo que les está pasando a ellos. Sí. Y entonces, y Ale como siempre ve a futuro y ve adelante y él se encarga mucho de todo lo que es la organización y la logística, todo, siempre está planificando el próximo viaje, cuándo nos vamos a volver a juntar, cuándo vamos a estar, ¿entendés? Todos aquí o allá, entonces, porque sufre esto de no estar todos juntos, del clan. Yo les prometí que íbamos a comer, les prometí, en un ratito vamos a cantar.
Pero ahora va a venir la torta que, por supuesto, está auspiciada. Porque quiero que conozcan Renová tu Vestidor, la app de moda circular más grande del país. Los famosos del país ya se sumaron y venden lo que ya no usan a precios increíbles. Flor de la B, Sofi Sámolo, Guido Záfora, Flor Bertotti y muchos más tienen su ropa a la venta. Sumate vos también a la moda circular descargándote la app hoy. Renová tu Vestidor. Vestite a la moda sin gastar de más. Las mejores marcas al precio que buscas. Aburrida de tu ropa, no acumules más. Abrí tu vestidor y véndelo online. Renová tu vestidor. Sí, avanti Gladys y Cano. ¡Ay, vamos a probar la torta! Venga, compañero. Gracias. Este es el plato de la vida. Este es el plato de la vida de Valeria. Les cuento a la gente. Si no lo sabe, ella eligió. La receta está en las redes de Jotax. Hacen la torta Valeria. Mira, ya te agarraste un vasito de agua. Está muy bien. Ah, esa es la que va, ¿no? Después de eso viene el agua. Viene el agua, tío. Ah, vos ya empezaste. Bueno, vamos a probar. Buen apetito, ¿eh? Voy a agarrar un buen pedazo. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Trabaron ya? Es un poco más alta que la casa. Si se muere Gladys, perdíamos novia de eso. Agarré lo más difícil. No, probate. ¿Qué dicen los muchachos? Está muy buena. Está bien. Aparte, esa receta fácil. ¿Y Valeria qué dice? Está bueno. ¿La podemos llevar a casa? Hermoso. Es una torta que levanta. Esta torta. ¿Qué cosa, Fernando? Gracias. Tranquilo. Poco. Yo pregunto, ¿con qué se toma? Pero genera, ahora te digo concreto, vos yo. Pero mejor nos lo puede contar un famoso que viene a hablar de esta torta. Valeria, ¿cómo va? Bueno, con ganas de que me invites a tu casa a comer la torta, Valeria. Hace rato que no me estás invitando, me estás esquivando. Decir que sos una amiga del corazón, que siempre estás cuando te necesito. Y ya que estamos, ¿por qué no contás dónde terminé cuando le hice el vestido de novia a Carolina, tu hermana? ¿Dónde terminó Benito Fernández? ¿Qué pasó? Primero, esta torta es famosa. Yo ya la estoy manchando. Torta, es que yo te dije, la torta, Valeria, está en cada celebración, reunión, cumpleaños. ¿No? Siempre. Siempre está la torta Valeria, o sea, no puede faltar. ¿Y la hace Valeria? Y la hace Valeria. Está todo muy lindo, pero dame infama, por favor, Maxi. Picadente. Porque sí. Te tengo que contar. Y bueno, por eso mismo, Benito Fernández dice que pasó algo en el vestido, el casamiento de tu hermana. ¿Qué pasó? No, con él, ¿qué pasó? Ah. Él. Bueno, Benito es una persona muy amorosa, muy cariñosa. Yo siempre digo que hacerte un vestido con Benito es una experiencia de amor, porque él le pone tanto cariño. Bueno, entonces nos ha vestido varias veces en momentos importantes a toda la familia. Y de hecho, a Taina la vistió para su cumpleaños de 15. Bueno, se casa mi hermana hace 27 años. Y entonces, bueno, Benito. Perfecto, Benito le hace el vestido, ta, ta, ta. Lo llevamos a Rosario. Entonces, Benito llega a último momento porque no sé qué tenía. Bueno, a los dos minutos él estaba sentado. Sí. Con íntimo amigo de todos los amigos del novio, obviamente, en el trencito, ta, 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 ta. Llegó un momento que cada vez la fiesta fue subiendo de tono, subiendo de tono. Y Benito terminó en la pileta. En la pileta, o sea, empezaron ta, 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 y boom, lo tiraron a la pileta. ¿Y este quién es? El que le hizo el vestido a la novia. No, claro. Toda la fiesta alrededor de él, después terminó mi hermana en la pileta. No, bueno, fue memorable. Le mandamos un beso enorme a Benito, que lo amamos. Lo queremos. Ya estoy viendo ahí el banquito, pero acá yo sentí un aroma tan rico. Mira lo que te me trajo acá, Valeria. Valeria, bye, Valeria Massa. Lo que me gustan tanto los perros. Ahora me lo voy a ir a abrir. Voy a hacer. Traje para el día de la madre. Voy a hacer como Mirta. Viste que Mirta. Vamos a perfumar al Tano en vivo. Sí. Tano. Tú te. Uy, mirá lo lindo que. Vamos otro, acá para Gladys. Otro para Gladys. Te hago como Mirta. Chuf, chuf, chuf. Chuf, chuf. Sí, hagamos un. Ay, qué rico. Rico. Ay, qué rico. Hagamos un juego con la tribuna, se merecen. Pero tengo uno solo más. Sí. A ver, preguntemos. Vamos a llevar, por ejemplo, ahora. El primero ahora que responde. No, a las chicas, es de mujer. ¿Qué le podemos preguntar a la tribuna? El primero que conteste se lleva el perfume que tenemos. Pero pará, vamos para allá, vení. Dale. Ustedes se quedan acá. Claro. ¿Qué podemos preguntar? Esto es importante. Vamos a llevarlo acá. Fecha que está viendo, fecha que está viendo. ¿Qué? Pero no me la acuerdo ni yo. No lo sé ni yo. ¿Qué dice? Le digo, ¿qué podemos preguntar? Y me dice la fecha del casamiento. Y le digo, no me acuerdo ni yo. El aniversario. Yo digo una cosa. Sí. Vamos a hacer un juego, vamos a hacer una pregunta. El que lo sepa se va a llevar la tribuna. No vale googlear. Podría ser. ¿Qué
¿Qué? Voy a primero una fácil y me la van a bochar, pero no importa. ¿Qué accesorio usó Alejandro Gravier en el casamiento? ¡Ay, con... Fernando! Ah, ese es muy fácil. Tenemos uno. Ojo, uno más difícil. ¿Cómo se llama el hijo de Valeria que no está hoy acá y que vive en Madrid? ¡Muy bien! ¡Se lo vamos a dar! ¡Dáselo! ¡Sí! ¡Amo! ¡Muy bien! ¡Amo! ¡Permiso! Mirá la tribunaza, ¡felicitaciones! Esta. ¡Muy bien! ¿Te llevaste? Porque vos debes ser más o menos de la edad de Baltu. Ah, por eso, ¿sabes? Porque es más o menos de la edad. Chicos, yo me siento en la RAI. En esta tribuna, el perfume, Valeria Massa y yo soy de la RAI. Sí. Y aquí tengo el banquito. Me siento. Sentate, yo también me siento con vos. Vaya, nos caímos los dos. Es más bajo de lo que pensaba. Es bajito. Subite a la moto, se va a sumar dale. Toda la fría. Acá siempre que venimos al banquito de los sueños hay una canción, por lo general, que toca como una fibra. Y hoy, nuestra chiquina eligió un tema y quiero que me cuentes por qué. Bueno, elegí esta canción con la ayuda de mis hermanos. Ah, me gusta. Baltasar incluido también. Ajá. Como que siempre que nos dicen una canción familiar o sí. una canción para mamá, se nos viene Color Esperanza. ¿Por qué? A la cabeza. Porque cinco, es la canción de sí. los autos, siempre, de los viajes. Siempre la terminamos los seis cantando a puro pulmón. ¿En serio? De karaoke. Y cambiamos la letra. Sí, cuando cambié la letra. Cuando... Ah, o sea... Sin querer. No. A propósito. A propósito hacíamos una canción con otra letra. Que no se puede cantar en televisión. Perfecto. Y bueno, y hoy acá, en el banquito de los sueños, vamos a escuchar a Taina que canta hermoso. Yo la voy a acompañar un poquito y te podemos terminar todo karaoke, el segundo estribillo. La tribuna acompaña. Nos largamos todos, ¿no? ¿Vamos juntos? Todos la sabemos. Vamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el una más. Paso. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse. Me gustaría, si quieren, ojalá quieran, que por ahí arrancando con Beni, contarle, te digo mamá, vos vas a Rumania, ponele, de intercambio, te estoy inventando la situación, okay. Y te toca un compañero y te dice, no, porque mi mamá, y la tuya, ¿cómo es tu mamá? O sea, ¿mi mamá? Sí. ¿Así? ¿De definirla o mi relación? Es la única que tenés. Lo que quieras. Y contame vos con tu mamá. Mira, te lo digo y aparece en el documental. Todo lo que somos es gracias a ella. Es lindo eso. Y sí. Para mí, mamá es muy cariñosa, pero con límites. O sea, sería al revés, sería con límites, pero muy cariñosa. Pero muy cariñosa. Chiquitina. Bueno, para mí mamá es mi compañera en la casa. Por más de que me llevo increíble con mis hermanos y con mi papá, es la única mujer en casa conmigo. Entonces, rescate, nos vamos a la chica. Sí, es como que estamos en la mesa y no sé, hacemos un chiste y es como que nos miramos y nos entendemos entre nosotras el chiste. Y nada, es luz. Ay, mi amor de la vida. ¿Te gustó esa? ¿Te gustó? Te tomó por sorpresa esa. Sí. Bueno, Nika, contame de tus hijos. Por eso, yo hablo de mis hijos. Yo creo que son mi gran orgullo y siempre... Contame de cada uno que me gusta eso. Lo que pasa es que yo desde... Mira, lo que te iba a decir es esto, que te iba a decir, que
Yo de chica no tenía muy claro qué quería hacer, no tenía una vocación muy fuerte, no tenía una pasión así tremenda, pero había algo que tenía claro y era que quería tener una familia. Y bueno, y después la vida me llevó por, nada, me llevó por el mundo, por varios caminos y bueno, y nunca perdí como el deseo, las ganas, el sueño de la familia. Y a pesar de todo lo maravilloso que me pasó en la vida, todo lo que me dio mi trabajo, pude conocer al amor de mi vida y concretar el sueño de la familia. Y hoy son mi mayor orgullo, más allá de todas las pasarelas que caminé en mi vida, de las miles de tapas de revistas que tengo, de todo lo que he hecho, digamos, profesionalmente, mi gran orgullo hoy está en casa, seguro, y son ellos. Nos paramos ahora sí. Les quiero agradecer enormemente por haber venido. Los saludo también acá. Muchas gracias. Muchísimas a vos. Gracias de corazón. Gracias. Quita hermosa, talentosísima. Se van a llevar la torta de regalo, la torta Valeria. Obvio, no la vamos a compartir acá con la tribuna. Vení, que quédate, vení, Gladys. Ah, porque te veo un secreto, mirá. Cuando te queda torta, como en casa, nada se tira, nada. No, no, todo se recicla. Cuando te queda torta, la cortás. Primero la cortás en cuadraditos y después la mandás al congelador, al freezer. Hermoso. Y después lo sacás y tipo bomboncitos y así de chupa. ¿No? Sí, mañana a las 12, cocineros argentinos por América, la pueden hacer mañana. Claro, cuesta torta, Valeria la regalía. Maju la conoce muy bien. Le agradezco también a Ale, que está atrás de cámara. La próxima no te la perdono, Ale. La próxima ya hacemos familia completa. Los quiero, los admiro mucho. Nos vemos ahora en la gala. El 4 de noviembre. Te esperamos, vas a estar ahí en la gala que hacemos con Ale hace 17 años ya. A beneficio del piso pediátrico del Hospital Universitario Austral. Así que bueno, esa es otra de mis pasiones. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Que son muchas y hace mucho que te ocupás y los vamos a ver a todos. Sí, estamos todos. Y va a estar Baltasar. Va a estar Baltasar, ahí vamos a estar todos. Bueno, despedimos. Un aplauso enorme a Valeria y a sus hijos hermosos. Y mientras, tengo una recomendación. ¿Se acuerdan que todo lo que hicimos el verano pasado, todo lo que hicimos para soportar el calor, aire acondicionado, ventilador, visitar a los amigos con pileta? Yo voy a los chicos este verano. Que este verano no te pase lo mismo. Buscá a los especialistas de Vitro Piscinas, que acá te los presentamos. ¿Querés tu pileta este verano? Confía en los especialistas de Vitro Piscinas. Con más de 10.000 piscinas instaladas y certificación de calidad ISO 9001, te asesoramos y acompañamos en toda tu experiencia. Somos especialistas en transformar tu espacio en un lugar de disfrute. Si querés pasarla bien este verano, entra a vitropiscinas.com y pedí tu presupuesto a los expertos. Bueno, ahora sí, ya se fue Valeria Massa con los hijos. Ya estuvimos a tapar y que en un rato, sí, acá también tenemos más música. En un ratito. Estamos reaccionando. Esto en vivo en YouTube, ya les dije. Con la hermana Viva, que está ahí. ¿Dónde es esto? En el YouTube, en el canal de Jotax Digital. Lo que debe estar diciendo la hermana Beba. Se debe haber hecho una panzada. Ya me lo imagino yo acá cantando con Valeria y toda la familia. Me lo imagino la hermana Beba reaccionando. Esto con amor, más te vale hermana Beba, ¿eh? Más te vale hermana Beba. Pero ahora llega ella. Ella es como que yo... Quiero decir que la mujer del año, pero todos los años. Porque ella es como una... Es el verdadero minón, diría la hermana Beba. Viene de rojo, de colorado. Es un semáforo. Donde ella pasa, todo se detiene. Vamos a someterla a un juego importante hoy, ¿eh? Hoy vamos a jugar a la rocola. Hoy, ¿qué? Motivos novela, vamos a cantar. Ah, sí, ¿no? Tengo una sorpresa, tengo plato de la vida. Mira. Ruso querido, ¿quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontra loco. Es influencer, actriz y la rompe haciendo stand-up y streaming. Con ella, la risa está asegurada. Hoy se pone al dente, Mommy Jardina. Bienvenida, Mommy. Se rompía todo automáticamente. Disculpa, ¿te puedo dar una vueltita? Al rojo vivo. ¿Cómo no? ¿Querés que veamos para allá la escenografía? Diosa. Pusimos un cartel nuevo. ¡Ay, qué divino todo por allá! Y si querés, el piso también es muy hermoso. ¡Ay, a ver! A ver, el piso. ¡Ay, Dios! Pozón, posero. Ahí va. ¿Desfilamos? Sí. Seis. De una. Cinco, seis, siete y... Para la semana del amor, sí. Mirá. Para el paso Tokio. También. Mirá, para el paso muy. La chica. Bien, bien. Ahí va.
¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! Te clavamos la coreo de chicas. ¡Ay, Chomal, Dios! Sobre... No, estás pero hecho te digo, un petardo, mamita. No, soy una morcilla. ¡Qué bien te siente el amor! No, estoy, mira, más ese, brillante que nunca. Ese Sebastián... Es Sebastián. Sebastián. Sebastián Dios llegó para iluminarme. Se te ve hermosa. Vamos a charlar sí de todo. Vamos a charlar de todo. ¡Qué lindo está el estudio! ¿Viste todo? Qué lindo que está todo. Porque yo ya vine, no sé. Ya versión, viste la versión diaria. Este sí domingo, una vez por semana, tiramos y la casa encanta por la ventana. Hay cocina y de todo. Bueno, tú lo has dicho. Vamos a la cocina. Vení que ay, quiero ir. Me encantó. ¿Viste? Va, para, pa, 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 pa. Tacaracaca. Amo la música y cocineros argentinos. Mañana a las 12. Gladys. Bienvenida a la cocina, hermosura. ¿Cómo les estás? Traje, la cocina. A la rubia Valeria Massa, ahora les traigo la morocha de momi. Qué divina. Miren acá, miren qué boloñesa estoy preparando. Oh, bueno, qué rico. Ahí era lo contó, pero pará, que nos explique momi. ¿Cuál es el plato? ¿Qué plato de tu vida elegiste? Mira, elegí el plato de mi vida por mi abuela, porque sí mi abuela, o sea, ya no está conmigo, ¿no? Pero lo único que realmente cocinaba muy bien eran los ñoquis. Y eran los únicos ñoquis que yo comía en mi vida. ¿En serio? ¿Vos aprendiste sí a hacerlo o...? A comerlo. A comerlo. A comerlo, ah, sí. Okay. Sí, siempre, muy educada. Todo yo siempre todo es a comerlo. Entonces, te voy a... El plato vacío, siempre. Voy a hacer la prueba del 9 con vos. Por lo menos vamos a ver si hacemos ñoquitos acá. Ah, me encanta. Hacemos el cocinero santiago. Le mando un beso enorme a Nuri. Nuri trabajaba en casa y me cuidaba a mí. Cuando faltaba al colegio hacíamos ñoquis y yo siempre hacía esto. ¿Cómo es el secreto? Vení, vení. Vení, acá, perdón. Yo ahora estoy haciendo el bollito, así el choricito. Me encanta. Choricito. Acá, ¿no? Sí. Es lo que hacemos justamente en Cocineros Argentinos todos sí los días a partir del mediodía de lunes a viernes. Exactamente, señores. Ahí estamos. Se clavó el chivo. Qué bien. No, tenía que hacerlo. Como corresponde, no, amigo. No, está perfecto. Y acá corto los ñoquis. Ahora, mira, vamos al momento clú, ¿eh? Sí. ¿Cómo sí vas a hacer? Ay, mi abuelo lo hacía con estas tablitas. Esta, claro. Mi abuelo lo hacía, y vos lo vas a hacer. Y vos lo voy a hacer. No, pará, pará. Fachalo. Él no te tira atrás, porque uno para vos también. Vamos ¿eh? A la competencia ahí de gnocchi. Está, mientras le pasamos el gnocchi. Ahí va. Contame. Mira la competencia. Es suavecito. Escuchame, ¿eras muy abuelera? ¿Cómo eres abuela? Sí, mi abuela, mis abuelos eran lo máximo. Y fue como que también descubrí un poco ¿qué? Que me empezaba a gustar todo esto porque en la casa de mi abuela me disfrazaba, me llenaban de pulsera. Estoy haciendo como el orto los ñoquis. Ah, atrás, mira. Literal. No, está sí, como el orto lo estás haciendo. Se ahora que te miro. Del momento emotivo. Bueno, sí, del... Te voy a confiar algo. Una vez que están en la salsa, no lo ve nadie. Ah, ya está, claro. Ah. Igual, lo divino que tengo las uñas, ¿no? Gracias a la lana. Gracias, amor. Yo mientras tanto tiro el ñoqui al agua. Y la salsa, ¿qué salsa es? ¿Salsa boloñesa? Claro, sí. La boloñesa, esa con cebolla, zanahoria, apio, carne picada, qué vino tinto, salsa de tomate, porción larga. Para mí las abuelas se dividen en dos. ¿Cómo? Las que te dejaban mojar el pancito en la salsa. Sí. Y las que siempre hacían... Pará, sí, claro. Vamos, no, vamos a hacer eso. ¿Cómo era tu abuela? Mi abuela era la que me dejaba, era permitía todo. Las abuelas están también para permitir todo. ¿Qué? Está, no. Ay, qué no rico. Qué rico. Saca un pedacito vos. Saca un pedacito vos. Mira. No entendés. El gnocchi de momi en un ratito. Prepárense porque vamos a ver algo menos increíble. Menos mal que no empanadas. No. Mire, mire, mire. Empanadas. Qué fuerte. A la una, a la dos y a la tres. A ver. ¿Sabés que no me quema? ¡Qué rico! Está caliente, caliente. ¿Sabes que si algo le faltaba a este programa era esto? No. Obviamente. Claro. Siempre. Sale el humito. ¡Oh, no, tremendo! No, no. No, impecable. Miren. No, mirá. ¿Saben cómo se llama esto de pasar el pan en la olla o en el plato? La escarpeta. ¿Escarpeta? La escarpeta. Soy un escarpatero yo. Somos un escarpatero. ¿Qué escarpatero? No, lo bueno es que tiene proteína esto. Y acá tenemos los ñoquis que estamos calentando. Metiendo el pan, somos ordinarios. Cocción, bueno. Mirta, ¿qué diría? No, qué no, no. Puedo probar yo también, que me encanta. Además, tengo un hambre. Sí. ¡Epa! Chano, mientras probás. ¿Queso? Con mi leche, sí, obvio que con queso fue. Pero en un ratito venimos a probarlos. Mami, dame el brazo, yo con el pan. Ay, lleno. No lo ¿qué es este sillón? ¿No viste lo que es esto? ¿Qué? Lo que yo morfo en este programa no tiene nombre. No. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Pará, ¿vamos a la banda? Ay, ya vamos. ¡Hola! ¡Qué divino! Vamos a hacer un juego ahora. Saludos. Juro como que estoy en... Vos estás, te lo dije recién cuando entraste. Como una Kardashian. Te ve radiante, en serio, te lo digo. Ay. Estás hermosa. Te amo.
Sebas es divino, no lo conozco personalmente, pero es igual a Luciano Castro. Es igual a Luciano Castro. Como que no suelto a Flor Vigna. Y vos a Griselda Siciliani. Son tremendo, ¿eh? Pará. Es verdad. Flor Vigna, ahora vamos a hablar de Flor Vigna, porque... qué bien estuviste. No. Es una comisión que es una boluda. La verdad, lo voy a contar a la gente en un ratito. En un ratito. En un ratito. En un ratito a la gente porque fuiste una boluda. Sí. Pero ahora nosotros elegimos canciones de novela. Me encanta. Porque sentimos que estás viviendo un amor de novela. Muy. Apasionado. Me no encanta. Va a ser tan fácil porque nos vamos a someter a la rocola. Ah. Vamos a ver qué tema sale y vamos a tener que cantar. Pero por supuesto, la rocola está auspiciada. Porque ¿ya probaste Cunnington Sabor Suave? Una gaseosa con todo el sabor, la frescura y la calidad de Cunnington para que disfrutes en cada uno de sus sabores. Cola, pomelo, tónica, naranja y lima limón. Cunnington Sabor Suave. Suavemente irresistible. Suave, bésame, bésame. Cunnington Sabor Suave. Suavemente irresistible. A ver, ahora la primera canción que vamos a cantar con Momi. ¡Ay, Dios! ¿Qué nos tocará? Ay, la banda del Bond del Parra Rocket. ¿Cantamos la banda del Bond del Rocket? Sí, a ver, todos en casa. Obvio. Para terminar el domingo, dice así. Una vez más buscamos este nuevo encuentro. La misma libertad que ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. ¿Cómo dice? Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento, y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo, un juego compartido y singular. Vivimos una historia sin final, en casa. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final. Paso querido mayor. En un momento me olvidé del karaoke. ¿Viste cuando te... ¿Qué? Entraste yo. Ahora va otra, ahora va otra, ahora va otra. Como que te copás con el karaoke y desafiné como loca la nota. Es lo más importante. Yo no te dejé sola. Te acompañé. Es hermoso. Contame de Sebastián. Ay. ¿Cómo le decís? Sebi. Sebi. En la intimidad le digo chanchito. Ah, mira. Ay, pero qué chanchito. Porque vos es una porquita. Ay, me manché toda. pero, bueno, sí. Nos llevamos muy bien. Es una persona que vino... a traer mucha alegría a mi vida. De verdad. Se te ve así. Sí. Y me costó volver a confiar en el amor. Y uno cuando queda con el corazón lastimado es difícil. Como obvio. Que ves a los hombres y decís, no quiero saber nada. Y sin embargo, él lo logró. Me conquistó. ¿Y ese chanchito te dice chanchito? Esto. A ver. A ver. Hola, gorda. Hola a todos por ahí. Bueno, quería aprovechar este espacio para recordarte que te amo. Y contarle un poquito a la gente que no te conoce que sin duda es algo destacable y lo que me enamora, me encanta de vos es la dulzura que tenés. Sos la mina más dulce que conocí en mi vida. Y también estaría interesante que cuentes un poquito esa mini anécdota de las vacaciones, de cuando estábamos allá en Croacia y alquilamos una moto. Lo que le habrá costado a este hombre poder grabar un video. Un rey. No, olvídate. La próxima venís con él.
Ya vino no, Juli, ya viniste. Vos falta con Seba. Falta sí, con la Castro. ¿Qué pasó en Croacia? En Croacia es así. Salimos a andar en moto y a mí me agarró como ansiedad porque ante todo ansiosa sí, yo. Sí, claro. Olvídate. Entonces viene la motito y vienen los cascos y me dan el casco a mí. Y tenían que llenar la foto, sí. Sí, y tenían que llenar los papeles, como todo el tramiterío para alquilar la moto. Sí. Y yo todo con el casco. Lista ya. Lista. La hormiga lista. Atómica. ¿Dónde tengo que firmar? Penélope Glamour. Siempre con el casco. Una hora me clavé y yo transpiraba, porque sí. Claro, la señora no se había sacado el casco. Y cuando te lo sacaste, mamita, el pelo. Olvidate, el pelo hermoso. A ver. Oh my gosh. Una lágrima sobre el teléfono, una voz sobre el teléfono. Tremendo, qué drama, ¿eh? ¿Qué drama, mami? A ver cómo suena. ¿Al estribillo? Y hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó y es una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono gira mi corazón. Hermoso. Yeah. Ella sí. ¿Vos me podés tirar el agudo y yo hago la mímica? No, dale. Y encima sobre el teléfono. Ahí va. Donde mi corazón. No me puedo saber. Hoy no me llamó. Es como una visión. Un fantasma en mi habitación. Estoy para sumarme. Un aplauso para Mommy Vení. Vamos al living juntos. Sí, un aplauso para mí. Sí. Apláudame. ¿A dónde voy a estar? En un ratito tenemos más tapari, pero vamos a probar ahora el plato de la vida que, por supuesto, está auspiciado. Probá Garnier Fructis Hair Food para tener un súper pelo nutrido y reparado gracias a su fórmula que contiene un boost de aceites y extractos de frutas. ¿Pelo seco y dañado? Garnier Fructis Hair Food. Ingredientes 97% de origen natural con extracto de frutas y un boost de aceites para 3 veces más nutrición. Sobrecarga de nutrientes para un súper pelo reparado. Fructis Hair Food. De Garnier, naturalmente. ¡Entra los gnocchi! ¡Ay, qué rico! Vengan, ya. ¡Cómo los quiero! A ver, ¿quién para quién? ¡Ay, no lo puedo creer! Mira, ahora. ¿A quién le toca laburar y limpiar los platos hoy, A ver. Prueba. Yo te digo, ya, ¿no? ¿Cómo están, mami? Buenísimo. No entendés. No. De verdad te lo digo. ¿Cómo se dice en italiano? Madonna Santa. Madonna Santa, porca tremendo. Miseria, qué buoni que sono questi gnocchi. Ah, mira. Eso quería decir. Ecco, contame. Perfecto. Definime a tu abuela. Mi abuela era como el ser. ¿Viste esas personas que decís, no tienen maldad? No sé a quién salí yo. A ella. No, pero muy especial. Y me acuerdo que tenía la olla, la tapa de la olla rota. Pero esa era la olla para hacer los gnocchis. Y cuando me los traía a mi casa, porque muchas veces yo le pedía y ella me los traía envueltos así como en un repasador y lo anudaba. Una locura. Qué hermoso. Vos sabés que la comida, los sabores nos transportan, por supuesto, y también la música. Sí. Y los tenemos a ellos preparados ahora. Pero ahora sí, van a cantar juntos. Rodri Tapari y G-Sony, el tema que están haciendo juntos, que es las 5 y dice así. Estoy mal acostumbrado que me lleguen tu mensaje que me extrañas. Baby, yo me siento raro desde que subiste fotito en otra cama. Y ahora hacerme el arrastrado es mi papel. No sale de mi cabeza que estés con él. Porque sigo fantaseando, dice. Pienso en lo que hacíamos siempre, bebé. Dice. Que se hagan las 5. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo.
todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que se hagan las cinco. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Que nuestros labios se choquen como dos copas. Besar tu roja boca. Y que en el piso del living quede la ropa. Que hace unos días por mí vos estabas loca. Porque seguís ignorándome. ¿Por qué? Si me dijiste mi amor cuando te despediste, me acariciaste la cara, bebé, que maldita. Si me dijiste mi amor en esa noche triste, ya que yo sigo esperando. Hagan las cinco, te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sí que te fuiste, pero igual no me rindo. Y que se hagan las cinco. Te busco el viernes y te llevo el domingo. Ahora todo es distinto. Sé que te fuiste, pero igual no me rindo. Si mientras toda la ciudad dormía, yo acá en vos estaba pensando. Y ahora solo somos un te aprecio. Y siempre fuimos un te amo. Si me dijiste mi amor cuando te despediste, me acariciaste la cara, bebé, ¿qué mal me hiciste? Si me dijiste mi amor en esa noche triste, y ahora sigo esperando. No, y que se escucha un poquito más fuerte. Espectacular, Gison y Rodrigo Tapari. Enseguida tenemos más mommy, tenemos de todo de Noche al Dente. Último bloque de Noche al Dente acá los domingos. Mommy de mi vida, contame un poco del uso, todo lo hermoso que están haciendo con Nadie Dice Nada. Tremendo. Segundo año ya vos. ¿Eh? Tuyo segundo año. Mi segundo año, venimos así como creciendo sin parar y vamos a estar haciendo un estadio, bueno, el Antel Arena en Uruguay. Hermoso. Rosario, Córdoba, no sé si, y Mendoza. Hermoso. Sí, un show muy lindo, así que estoy feliz. Qué lugar más lindo que encontraste ahí, ¿no? Como la verdad que sí. De tu show más genuino y comunicando y con ese equipo espectacular. Para mí no hay nada más lindo que la autenticidad y ese programa me lo permite, así que estoy feliz. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Y tengo así como un... una cosa pendiente de hacer algo con Juli, alguna tira, película, ficción, me ¿algo encantaría. ¿Algo juntas? Sí. Vamos, vení al centro porque dale, te preparamos una barra divina. Ay, acá te brindar, vas. Claro. Comida y chupada. ¿Pero cuánto? Acá hay de todo. ¿Cuánto? Acá hay de todo porque llegó el domingo y qué mejor manera que terminar el fin de semana, mostrame, Ferchu de mi vida, con un riquísimo trago. Bienvenida. ¿Cómo va? Siempre te digo, mal es Celes, ¿viste? Yo siempre te quiero cambiar el nombre. Celes que nos trajo hoy el mejor gin premium nacional, de 809 gin. ¿Con qué tragos hay hoy? ¿Con qué nos deleitamos? Para mommy, un gin tonic con pepino. Hermoso. Sí, me encanta. Yo soy el conejillo de India, porque siempre Celes me hace uno para que yo pruebe. ¿Hoy qué me toca probar, Celes? Martini y pepino. ¡Qué rico! Ah, mira, lo voy a probar. Limón, bien. Y jugo de pepino. Es muy refrescante. ¿Por qué brindamos, mommy? Bueno, brindemos. No se hizo ningún programa esto. ¿Por qué brindamos? No, brindemos por seguir contagiando alegría, porque eso es lo que haces vos. Es un siempre lo digo, que es un programa diferente que transmitís. Gracias. Alegría, dulzura, hace sentir cómodos a tus invitados y es muy lindo y eso lo contagias también al público de TVentura. Y yo, gracias, te agradezco mucho, me encanta que estés acá. Brindo por el amor. Por el amor. Por el amor, para de todas sus formas. Chin, chin, probamos y a ver. Ay, me encanta. Qué rico. Una frase polémica. Pueden conseguirlo en 809gin.com.ar o en todos los locales de Frapefer.
Muy bien, bueno, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle a Alejandro de Casa Paso, librería mayorista, por estar presente siempre, mayorista líder del país. Mando un saludo muy grande a Martín Cabrales, que creo que lo van a declarar personalidad destacada de la cultura o algo, ahora me fijo bien. Gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Te vas a llamar, no alcanza con el gin, tenés más. Un mel, arroba mi espíritu libre rosé, el vino espumante extra bull rosé de mi amiga Pami David, que lo puedes conseguir en arroba Helénica Group. Gracias a mis amigos de Black Music por acompañarnos siempre con todos los instrumentos del programa. Vayan de parte nuestra a visitarlos acá, Aniceto Vega 5647. Muchísimas gracias, Los Blancos, mommy de mi vida. Te adoro. Gracias. Gracias por estar siempre acá. Gracias. Espero que te haya gustado los ñoquis. Olvídate, riquísimo. Te hayamos cantado. Estás hermosa, hermosa. Gracias. Y te cuento, para ver a Tapari lo tenés. 17 de octubre en Córdoba. El 24 de noviembre con Daddy Yankee. El 29 de noviembre en Mar del Plata. El 6 de diciembre en el Gran Rex. Y el 12 de diciembre en el Teatro Mendoza. Rodri, querido. Sí, querido. Lo que queda para la próxima lo voy a saludar. Me vamos todos a saludar acá. Sí. Tenés que volver y tenemos que charlar. Me quedo mucho, mucho favor, para hermano. Charlar. Por favor. En vivo. No. Te adoro. Rodri, siempre. Gracias por estar acá. De serio, te tomo la palabra, La próxima nos charlamos y cantamos de todo. Me encanta, hacemos todo. Bueno, nos vamos cantando, nos vamos bailando con Mommy. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Gracias, gracias por acompañarnos siempre. Estamos felices haciendo este programa. Mira qué lindo que quedamos juntos. Mommy, el próximo lo hacemos juntos. Como les digo, todas las noches, sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Los amo. ¡Vamos! Dale, dale.